Tenemos confirmadas las minifiguras doradas de Lego Harry Potter. Oler Kirk Christensen, cumpleaños número 130. Y por último, ¿tendremos serie de minifiguras basadas en las series de Marvel de Disney Plus? Si querés ver estas noticias y muchas otras bastante interesantes, continúa viendo este video. Bienvenidos, como no, a un nuevo capítulo de las Mojo News. Primero, antes que nada, quiero agradecerles una vez más porque con cada comentario que recibo en los capítulos de las Mojo News se nota de que esta sección les está gustando muchísimo. Así que eso me motiva a traerles muchos más capítulos para que ustedes estén informados sobre todas las noticias de Lego de cada semana. Así que bueno, sin nada más que agregar en esta introducción, vamos a ver estas noticias que, a pesar de ser poquitas, son bastante interesantes como les mencioné. Así que vamos a verlas. Antes de continuar con este video, les quiero hacer un breve anuncio. Y es que en el link de la descripción tienen una lista de reproducción al podcast llamado The Planet Brick, en la que junto a otros youtubers como AG Brick, Jay Garrick y Crossmaster Team Spain, vamos a estar debatiendo sobre un montón en cuanto a Lego, ya sean novedades, rumores, filtraciones, colaboraciones, que tenemos muy buenos invitados y la verdad son increíbles, y muchas otras cosas que les tenemos preparado para el futuro. Así que si te interesa, yo que vos visitaría el link de la descripción, que te lo vas a pasar muy genial con todo el contenido que tenemos. Y bueno, sin nada más que agregar, los voy a dejar con el video. En el video pasado de las noticias les había comentado uno de los nuevos proyectos de Lego con Adidas. En esta ocasión tenemos otra gran revelación, y es que se confirmó las nuevas zapatillas Ultra Boost DNA con Lego Plates. Estas nuevas zapatillas serán más personalizables que las anteriores, y su lanzamiento fue el 8 de abril. En especificaciones, estos serán mucho más cómodos debido a la tecnología Ultra Boost, pero también podrás personalizarlo a tu gusto usando las propias piezas de Lego, cosa que es una gran diferencia a comparación del modelo anterior. Si este nuevo producto te llama la atención, puedes visitar el link de la página oficial de Adidas. Hace un par de semanas les había compartido los rumores que estaban rondando por internet sobre los nuevos sets de Lego Harry Potter para el 2021, que en algunos sets se iban a incluir minifiguras doradas por el 20 aniversario de la línea. Y ahora lo podemos dar por confirmado, ya que por las redes estuvo rondando una imagen en la que podemos ver a detalle cuáles son estas nuevas minifiguras doradas, que ahora se las voy a repasar. Tenemos a Harry Potter, Lord Voldemort, Severus Snape, Hermione Granger, Ron Weasley y el profesor Quirrell. Aparte, si se fijaron, le incluyeron una especie de brillo que recorre parte del torso, dando mucho más el apego de que es algo reluciente. Eso, en lo personal, me gustó bastante. ¿Ustedes qué opinan al respecto sobre las minifiguras? ¿Tienen altas expectativas con estos nuevos sets? Déjenmelo en los comentarios. El programa de Bricklink Designer que les comenté hace un par de videos atrás está muy avanzado en cuanto a la fase de preproducción, pero recientemente se ha tenido que hacer unos cambios ya que se eliminaron algunos proyectos del programa. Se trataban de 3 sets hechos por Robert Vondelval, mejor conocido como Robert Ant, el creador del Old Fishing Store, lanzado hace varios años. El Boat House Dinner, Boat Repair Shop y el de Divive Shop fueron eliminados por su propio diseñador, ya que se enteró de que una empresa alemana llamada Blue Bricks estaba produciendo estos 3 sets usando copias de las piezas Lego. Así que ante esta medida se tuvieron que eliminar para evitar problemas. La verdad es que esto sí es una pésima noticia, ya que al haberse cancelado estos proyectos, todos los fanáticos que sean del Old Fishing Store no podrán expandir este set, pero tomémoslo como una buena decisión. ¿A ustedes qué les parece la decisión que se tomó? ¿Están decepcionados? Al parecer, el tema del espacio está abarcando muchos temas. Ahora lo tenemos en un nuevo set de Lego Duplo que se acaba de revelar recientemente. Se trata del 10.944 Space Shuttle Mission con 23 piezas y un precio de $19.99. Sé que a nadie les va a llamar la atención este set, pero quise destacarlo por el diseño del transbordador bien resuelto y el de los astronautas, que también están lindos. Si lo quieren conseguir para su hijo, sobrinito, hermanito o para aquella persona que sepan de que les puede gustar la línea de Lego Duplo, este set sale a la venta en el mes de mayo. Se vio uno de los nuevos sets de la línea de Lego Speed Champions en las tiendas Target antes de tiempo. Es el Mopatch Dodge SRT Top Fuel Dragster y el 1970 Dodge Challenger TA.
con 627 piezas y se venderá por unos $49.99. Y en pantalla pueden ver las imágenes de los vehículos junto con el diseño de la caja para que vayan viéndolo, porque no voy a profundizar mucho en esta parte. Prefiero a cuando salgan las imágenes oficiales en buena calidad para hacerle el respectivo video. Eso sí, lo único que no les voy a negar es que este set se lleva el premio al nombre más largo en un set de Lego. Todavía la fecha de salida está aún por confirmarse, ya que se están dando muchas vueltas al respecto. Pero ni bien sea confirmado, se los voy a anunciar. Les vengo a hablar de un rumor que actualmente se encuentra rondando en las redes. Y es que al parecer la serie de minifiguras de Lego Marvel que se venía especulando desde un principio, al parecer esto no podría tratarse de esto, ya que se dice de que puede ser de una posible serie de minifiguras basadas en las series de Marvel de Disney Plus, las cuales son WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki y What If. La verdad es que esto me voló completamente la cabeza. Solo imagínense de que si esto llegara a ser verdad, la cantidad de minifiguras que podemos tener que pudimos ver en la serie. Imagínense, por ejemplo, a Wanda y a Vision de los cómics, a Barón Zemo con la máscara, a Loki con la apariencia que pudimos ver en el cómic cuando se postula presidente, o a Watu de los Watchers. Yo creo de que si llegaran a salir alguno de estos personajes que les mencioné, o muchos otros, los fanáticos se volverían loquísimos. ¿A ustedes qué les parece el rumor de que posiblemente tengamos una serie de minifiguras sobre las series de Marvel en Disney Plus? ¿Qué personaje les gustaría ver en esta serie? Para celebrar el cumpleaños número 130 de Oler Kirk Christiansen, que fue el pasado 7 de abril, se dio una pequeña celebración en la Lego House junto al equipo de trabajo y algunas construcciones de la familia. Creo que ya todos hemos visto la animación que nos cuenta la historia del famoso carpintero danés, que si quieren lo pueden ver en la descripción. Y bueno, para finalizar les dejo en pantalla algunas fotografías de Oler Kirk, Gottfred y Claire Christiansen hechos con ladrillos Lego a tamaño real, para que las puedan ver. Para todas aquellas personas de que estén pendientes con el programa de LEGO Masters, déjenme decirles una gran noticia para todos ustedes. Y es que Fox confirmó de que la segunda temporada se estrenará el 1 de junio. El actor Will Arnett volverá para llevar adelante esta segunda temporada del programa, al igual que los mismos jueces que pudimos ver en anteriores temporadas. Lo que sí no se sabe los participantes que estarán compitiendo por el título de LEGO Masters. La verdad es que yo no he visto nada con respecto a LEGO Masters, y me gustaría poder verlo, así que los invito a que me puedan dejar en los comentarios dónde puedo ver esta serie, porque la verdad me llama mucho la atención para poder verlo. En cuanto sepa algo un poquito más de información sobre esta segunda temporada, se los anunciaré en un próximo video. LEGO anunció el pasado viernes que van a revelar las próximas minifiguras de la serie de LEGO Looney Tunes. Supongo de que cada día irán revelando 3 minifiguras en las redes sociales de LEGO, como Facebook, Twitter e Instagram. Así que si no los siguen en las redes sociales, los invito a que vayan a seguirlos en las redes sociales. Por el momento, los 3 primeros que se van a confirmar son el chanchito Porky, Bugs Bunny y Tweety. La verdad no sé cuál es la idea de revelarnos 3 minifiguras por día, porque como bien saben, gracias a las filtraciones nos spoilearon cuáles serían los personajes que se van a incluir en esta serie. Pero bueno, tomémoslo como que esto último nunca pasó. Así que vamos a ver cuando salgan las minifiguras. Y bueno, dejando de lado las noticias que tuvimos de esta semana, que como vieron fueron bastante poquitas, vamos ahora con los proyectos de LEGO Ideas que llegaron a los 10.000 votos. En esta ocasión nuevamente tenemos un total de 2. No sé qué está pasando esta semana, pero siempre se están revelando muy poquitos proyectos. El primero es The Winter Snow Globes, hecho por Lego Truman. Y el segundo es The Medieval Marketplace, hecho por Dominic QN. Así que bueno, ya sabes, si quieres ver más información al respecto sobre estos 2 proyectos que llegaron a los 10.000 votos, no olvides visitarlos en la descripción. Noticias de último momento. Tal como se los dije, se revelaron las 3 minifiguras de Lego Looney Tunes, Porky, Bugs Bunny y Tweety. Pero luego de esa publicación, Lego decidió revelar oficialmente todas las minifiguras de la colección, ya que el revelar 3 minifiguras por día iba a ser muy lento y que tardaba demasiado. Pero bueno, a pesar de todo, ya tenemos la imagen oficial con todos los 12 personajes, que no recuerdo si lo había dicho, pero estará disponible el 1 de mayo.
Si sos muy fanático de LEGO Harry Potter, les traigo algo muy interesante. La diseñadora de LEGO, Kit Grace Cosman, creó tres nuevos modelos con las piezas del set 31201 Hogwarts Crest, los cuales son Hedwig, la Snitch dorada y el letrero de la estación 9¾. Como les dije, estos tres modelos se pueden hacer con un solo set del que les mencioné, y que en la descripción les dejo un link con las instrucciones para que puedas descargarlas. Al igual que con las alternativas sobre el set de LEGO Harry Potter que les mencioné en la anterior noticia, también tenemos otro sobre el Mickey Mouse 31202 con diferentes diseños alternativos. Estos mismos diseños fueron hechos por Kit Grace Cosman. Presentan a Mickey Mouse guiñando un ojo y un retrato frontal de Minnie, que en lo personal prefiero al Mickey guiñando, ya que me pareció un modelo muy original. Obviamente, en la descripción les dejo los respectivos links para que los puedas descargar. Y bueno, estas son las noticias de LEGO que tuvimos durante esta semana. Como les dije, no fueron muchas noticias, pero ojo, fueron interesantes e incluso algunas bastante destacables. Así que, por eso, me gustaría saber en los comentarios cuál noticia que les dije en este video fue la que más te gustó o también la que más te hypeó en algún caso en específico. Por eso, me gustaría que me lo dejen en los comentarios. Sin nada más que agregar en este video, me despido y nos vemos en un próximo video.